también 4 años atrás que nuestro presidente de la comunidad declaró en zona de reserva, zona intangible, nuestro bosque, por tener un gran, una gran riqueza, ¿no? Que es bastante importante para la vida del hombre. Una comunidad que ha entendido la necesidad de cuidar este ambiente maravilloso y donde el involucramiento de las mujeres es clave en todo el proceso. Ellas trabajan a través del turismo, trabajan con artesanías y son las que vienen empujando y están poniendo las ganas para que esta iniciativa siga creciendo y siga prosperando en el futuro. Nosotros empezamos a trabajar así, a conocer esto, a valorar nuestro bosque, a conservar nuestro bosque. Las palmeras son únicas que se encuentran acá en el mundo, no hay en otro lugar. Y a vista de esta conservación van a venir los turistas. Este centro de información nos sirve para recibir a los que quieren visitar nuestro bosque de palmeras, ¿no? Y este centro de información también sirve para los estudiantes, ¿no? Para que ellos tengan una visión en qué conservar y por qué conservar, ¿no? Nuestra cascada está más o menos unos 50 metros, 50, 70 metros de altura, donde que ahí en el río tenemos también truchas. Es bonito nuestra cascada. El Marshan es una planta, le puedo decir, típica de nuestra montaña de reserva, ¿no? Antes, cuando mis abuelitos existían, yo le conocí, ¿no? Porque lo utilizábamos bastante cuando terminábamos las casas en los techos como postre, servíamos con bocadillos que se llamaba el pan, ¿no? Y después servíamos en los bautizos, cuando se bautizaban los niños, nos servían como un plato típico, teníamos que comer esto porque según llamaba la suerte. Esto es un fruto que nace naturalmente en nuestro bosque y nosotros para recoger esto no tumbamos el árbol. Nos cogemos simplemente un palito, como se dice, ¿no? Antiguamente, una chivinita que se dice. Es un palito con su ganchito, entonces comenzamos a tumbar lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y el resto ya va quedando en la planta para otro tiempo. O sea, nosotros nos vamos al bosque. Esto lo encontramos ahí, es una planta inmensa. Decir de esto es tipo un bejuco. Y ese bejuquito se lo corta solamente los bracitos, pero la madre tiene que quedarse para que otra vez nuevamente produzca. Nosotros el agua que tenemos en nuestro bosque beneficia a muchas poblaciones. Nuestra agua llega a Rodríguez de Mendoza, que es una ciudad grande. Estamos trabajando entre mujeres, estamos saliendo adelante para el bienestar de nuestra familia y así de todo nuestro col. Me gustaría que de aquí a 20 años este bosque que tenemos ahorita esté en mejores condiciones, que nuestros hijos le sigan conservando mejor.